Mañana, a partir de las 18 horas, tendrá lugar en Plaza Independencia la edición 2022 de Un Día para Dar. La gente puede acercarse a registrarse como voluntario, a donar su tiempo, a donar sangre, a donar lo que quiera. Alguna fundación le va a venir bien. Va a haber muchos shows, hay muchísima gente involucrada. En este año se han duplicado las fundaciones con respecto al año pasado, son más de 100 las registradas. Aparte, también va a haber un show muy lindo de los chicos de los Leones, se han registrado 75 instructores de Zumba, que van a ver Zumba en toda la plaza. Va a actuar Leandro Robín, va a haber muchos premios lindos, aparte de todo lo que se puede llevar cada uno adentro en su corazón al poder participar y tener a mano. Yo creo que ningún tucumano va a tener a mano tantas fundaciones para poder verla, ver lo que cada uno hace, saber con qué cuenta para cualquier cosa y también ver a dónde le gustaría sumarse, donar un poquito de su tiempo. Hay de todo tipo de fundaciones, hay dedicadas al medio ambiente, a la salud, a la infancia, hay comedores, hay merenderos. Los esperamos mañana a partir de las 6 de la tarde en Plaza Independencia de 18 a 22 horas.